Bueno, Juan Valdés es el presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores y vamos a conversar con él sobre el tema educativo. Está ahora mismo en boga y se, estará en boga durante muchos años en este país. Bienvenido, don Juan Valdés. Es un placer. Buenas tardes. Yo pensé que era el músico, pianista. Ni es el del café de Colombia tampoco. Tampoco. Ajá. Ay, mamacita. Bienvenido, Juan. Gracias. Caramba, ¿cómo está la educación, Juan? Bueno, estamos ¿Quedamos bien en la prueba pizza. No, mira, en la prueba pizza. pizza, no, pizza. Yo... Ay, pizza. 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 <laughs> pizza. Sin aumentamos sin las... aumentamos pizza, 16 puntos okay, sí, sí. Y hasta, en la pizza. Y hasta pizza, una no, rueda de no. prensa pizza. se hizo en Cúzame el no. eh, palacio. Pues, vale, estoy dándole una clase. Vale, Juan, escúchame, de... ¿es pizza o pisa? No, pizza. pizza. Ah, porque si es con pizza no se me la aunque se la coman haciendo pizza entonces no, la, no, la, la pizza, sin, pizza. Sin, el, sin como yo lo estoy diciendo sin el arrastradito esa, esa no tiene ni carne así están los ni estudiantes ni harina bueno, ahora lo mismo que es que sin hay carne una, en el cerebro aquí hay un mito aquí se está partiendo de un mito educativo las aquí no hay nada que celebrar <laughs> ¿Cómo las pruebas ¿Cómo pizza, pizza, no las pruebas ni pizza. navidad bueno en términos de los resultados de ya. las pruebas uh -huh. pizza hay que, yo trabajé 23 años con la empresa que hace las pruebas pizza en Inglaterra o sea PISA es el Programa International Student Assessment. Uh -huh. Es un programa internacional de evaluación de estudiantes de 15 años en tres asignaturas. PISA no es una evaluación de calidad educativa. PISA no mide la calidad de los sistemas educativos del mundo. La OCDE, que es la Oficina Mundial de Cooperación para el Desarrollo Económico, no educativo ni humano, lo aclara. Ellos ni siquiera evalúan el contenido curricular de los países. Entonces, aquí no podemos alegar que PISA es una evaluación que refleja la realidad educativa dominicana. Se evalúa al estudiante momentáneamente, hacen el concurso. Se evalúa a, un, a una, persona una persona de 15 persona, años en tres que destrezas pienso. que no tienen nada que ver con el currículo escolar dominicano. Para empezar, correcto. PISA es parte de un fadismo educativo que se basa en lo que se llama. La educación industrialista es una visión de que los niños, los jóvenes, deben prepararse para el trabajo. Pero la educación y los seres humanos no se desarrollan solo para el trabajo. Realmente el currículo dominicano se basa en siete competencias fundamentales y de ellas emana lo que se llama un currículo humanista, no industrialista. Entonces, ¿por qué PISA no es relevante a República Dominicana? Porque usted no puede correlacionar la edad del niño a nivel global con su nivel de escolaridad. Eso es un imposible. O sea, en este país inclusive hay un factor que se llama la sobreedad. ¿A, a, a qué edad un niño entra a la escuela. Y el mismo hecho de que el currículo no tenga nada que ver ni esté correlacionado con la prueba, te dice que es inconsecuente e irrelevante. Lamentablemente aquí. Eh, mejores indicadores tenemos en las pruebas nacionales y en las pruebas diagnósticas de tercero y de sexto, que te dicen lo mismo, eh, que estamos mal. De hecho, en este momento la educación dominicana está en su peor crisis de este siglo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pero bien, entonces, eh, Juan, explícame eso. ¿Cómo va bueno, a ser? Tú tienes 10 años de un 4% uh -huh. que no ha mejorado ni la infraestructura escolar, ni los medios y recursos para el aprendizaje. Ni los mismos aprendizajes, ni la capacitación y formación no más, del sí, magisterio, es ni las políticas socioeducativas. O sea, aquí tú tienes una educación. ¿Cuántos se han votado? Bueno, la educación, no, la educación es un derecho. Uh -huh. Y tú puedes decir que el 4% es un derecho, que es una buena inversión si se hace efectiva, si hay un gasto de calidad. Uh -huh. Lo que ha sucedido durante 11 años es que el 4% no ha tenido calidad. De inversión. Aquí, por yeah. ejemplo, en este año, se les ocurre de la nada. Juan, si eso ocurre, ¿por qué no se revisa el pacto educativo al día de hoy, a ver si hemos logrado por lo menos algo? <laughs> se está, yo soy ¿Eh? parte ¿Eh? de la. ¿Eh? Yo vengo ahora mismo de la reunión de la Comisión de Seguimiento al Pacto por la Educación. Seguimiento al Pacto. Arriba ahí. No, bueno, tú te pasas tres horas discutiendo lo mismo no, que <laughs> si tienes diez años discutiendo, porque te voy a decir algo. La evidencia, hay algo que se llama evidencia empírica. La evidencia empírica te lo dice todo. Tú te vas a una escuela pública como hago yo, que soy investigador y voy a las escuelas y hago investigación científica y te Ute, das cuenta. Usted va al corazón del monstruo. Y yo hablo con los actores del sistema educativo: el docente, el director, el técnico, la madre, el padre, el estudiante, el personal de mantenimiento y limpieza. Aquí, por ejemplo, en este estudio que se llama "Condiciones de inicio del año escolar 2023-2024", primero en términos de cobertura, señores, aquí Menos del 30% de los niños en edad preescolar tiene cobertura. Ahora hay menos cobertura en el nivel inicial preescolar que en 2015. ¿Por qué? Porque aquí hay un déficit enorme de aulas. La aquí no tenemos escuelas públicas, aquí tenemos guarderías públicas, donde envían a los niños todos los días a hacer algo. ¿Pero por qué yo digo guarderías públicas? Porque el sistema educativo se basa en un constructo que se denomina el constructivismo social. Se supone que el niño debe vivir una experiencia en la escuela que sea significativa y memorable. Los niños de hoy no aprenden como aprendíamos nosotros mediante instruccionismo. Que un maestro te decía algo, ponía algo en la pizarra y tú tenías que memorizarlo. Ya ese currículo, que era un currículo cognitivista, sí. ya no es el currículo dominicano. Sí. Entonces, ¿hay condiciones en la escuela pública para generar aprendizaje? No. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es un binomio. Cognición y emoción. Y no se dan los procesos adecuados en las escuelas para que el niño pueda desarrollar cognitivamente las competencias que se espera. Y a nivel emocional está lo peor. Para que usted vea, Juan, que aquí hay un modelo muy atrasado que quedó todavía. Ahora, muchachos, tú lo escuchas. Escúchame, te escúchame. Pero... Y todavía, eh, Juan, hay estudiantes que tú le dices, ellos te dicen, tengo examen mañana. Media mascota para metérsela en la sí. cabeza y memorizarla. Sí. Y cuando van a... Van, ese y niño. y no, te pueden, no le pueden hablar, pues se le olvida. Es como embotellarse. Esa no es una Pero forma de qué? aprender ya. Porque yo, soy director, yo soy director de un colegio bilingüe internacional, por ejemplo. Sí. Y en mi colegio... Usted tiene niño ahí. O sea, de qué edad no, adelante yo, yo, mi colegio está desde los dos años hasta sexto no, de secundaria. para que me vaya consiguiendo Están una beca. Están todos. Yo tenga la... <laughs> sí. Sí. Entonces, <laughs> Digo, por, por ejemplo, temprana, Chiva, es, tú dices, acá, ¿y por qué esos colegios no, bilingües, no, bilingües no, internacionales tienen tales resultados y las escuelas públicas no? Bueno, hay estándares que se siguen, hay un medio ambiente que es conducente, hay procesos de formación docente acertados, hay medios y recursos para el aprendizaje, hay ambientes conducentes al aprendizaje. Señores, aquí en la escuela pública no hay ni agua. Tú entras a una escuela pública y el niño tiene mala alimentación porque lo que le dan de desayuno es una masita con un cuarto de leche. El almuerzo es, tampoco, es también de muy baja calidad. Pero hablemos de ese lugar que se llama el salón de clases, el aula. El aula tampoco tiene el mobiliario, ni los insumos, ni se dan los procesos adecuados. Y tú dices, Juan, pero la escuela pública siempre fue así. Digo, bueno, es que ese es el problema. Es que no hemos salido de una escuela anacrónica, de una escuela del, del año 1900, a pesar de que haya computadoras y todo, y que ni, ni siquiera ya eso hay, porque este estudio lo que revela es que el 86% de los equipos que se compró aquí, miles de millones de pesos para los niños, ya no sirve. Entonces, ¿de los equipos te, tecnológicos te refieres? De los equipos tecnológicos para los niños y los docentes el 86%. Aquí se gastó más de 15 mil millones en eso. Amasito. Señores, entonces, te dicen, no, que los niños van a descargar unos libros digitales. Yo digo, pero escúchame, libros digitales, ¿dónde? ¿Dónde está la Internet? Pero, Juan, hay una, una pregunta que uno tiene que hacerse obligatoriamente cuando hablamos de la cantidad de, de, de inversión que se ha hecho desde 2012 y aquí, que se comienza a implementarse el, el 4%. 2013. 2013. Hay una pregunta que yo me hago y ayer lo decía, por ejemplo, por ejemplo, se quemaron el 40 de 65, se quemaron 45, 45 mil profesores, eh, la, la cosa docente, el, el, ¿Cómo se llama esto? El concurso, el concurso. De, concurso de, de oposición. Entonces, cuando vemos eso, ¿por qué entiende o qué parte tú entiendes, que juega el, el profesor, la falta de preparación del profesor, del profesor que está nombrado en educación? ¿Qué? papel juega en la mala educación en la República Dominicana. Lo primero que hay que aclarar, que mucha gente se confunde, las personas que reprobaron no son profesores de no, no, lo digo, no, no, no digo, no, olvídate okay. de ellos, los que están okay. nombrados, que cobran, oh, los que están... Por... Clase, los mira, mira, es la clase diaria? algo básico sobre enseñanza y aprendizaje. El docente no enseña. En esta era, en una educación basada en competencias, Bien. el docente es el, el responsable de crear lo que se llaman situaciones significativas de aprendizaje. Correcto. Los niños aprenden a través de los sentidos. Si el niño no vive una experiencia que sea significativa y memorable, el niño no desarrolla procesos cognitivos que dan al aprendizaje. El, el aprendizaje es sensorial. El medio ambiente que rodea al niño ah, pues lo pues debe estar adecuado para que eso. esos sensores... Y el y maestro suene. tiene que tener él el dominio él y la plantea, capacidad. Él plantea, plantea mecanismos de cómo tú enseñar al niño. Un ejemplo, como el método, un método. Eso es lo que usted plantea. No, no, eso es lo que no plantea agarrar, el currículo. No agarrar al niño y decir, escuche ahí, escribe ahí. No. Sino buscar métodos ya los niños no aprenden con lo que tú no, pones en la no, pizarra. No, 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 Marín, tú tienes no un aprende. sujeto que es el niño de hoy, que es un nativo digital. Ajá. Es Guau. un niño que es, por naturaleza es hiperestimulado. Uh -huh. Desde que nace uh -huh. con haptics en los equipos, desde que tiene un año. Tienes un niño que tiene morfológicamente, cerebralmente, un cerebro muy distinto al que teníamos nosotros, los adultos del pasado. Nuestra generación no fue hiperestimulada. Nuestra generación fue de, la mía por lo menos, fue de, blanco, de televisor de blanco y negro. O sea, y era un mundo lento, predecible, muy predecible y certero. Hoy es un mundo Es no. totalmente distinto. Ese niño que va a la escuela pública, aunque venga de un barrio de los más pobres, es un nativo digital. Es un niño claro, que, a través de un celular, de un claro, televisor, claro. de lo que sea, no, tiene una duda. hiperestimulación. Entonces, va a una escuela que es asincrónica, a una escuela que sí, es no análoga en el fondo. Sí. Yo soy especialista en aprendizaje a través de la tecnología. Yo soy ingeniero de sistemas de computación especializado en el aprendizaje con la tecnología en el área de lenguas. Agárrate. Y yo te puedo decir a ti algo: las escuelas dominicanas no son ambientes conducentes al aprendizaje sí. en la era moderna. Le puede meter todo el dinero del mundo que le quieran no meter, pero es que no hay procesos adecuados, no hay insumos. Pero puede haber. Puede haberlo. Aquí hacen faltas, falta perdón, políticas socioeducativas que no existen. El niño no aprende en la escuela. La educación dominicana se basa, te reitero, en el paradigma que se llama el constructivismo social. A lo que aspira a la educación de hoy en este país, no lo que dice Juan Valdés, lo que dice el currículo, es a la construcción social del aprendizaje, no a la transmisión individual de conocimientos. Todos ustedes fueron una escuela que se basó en la transmisión de conocimientos. El que sabía era el docente. Y le transmitía ¿Sí? conocimiento. Ya eso, eso no existe. Ya, no, ya no. Esta se llama claro. la era del conocimiento. del conocimiento. Discutimos todos y, y, y cada cual aporta su criterio y, eso, tu y se visión. Y lo que tú vives, tu eso es lo que se llama una experiencia significativa de aprendizaje. Los maestros, y, lo de aprendizaje. Los maestros sí deben ser especialistas. Claro, en diseño, instrucción. Deben ¿Métodos a, método a la gente? No, la andragogía es aprendizaje de adultos. De adultos. Y eso... No, bueno, no, no, es una pedagogía para la era digital. Todo o sea, eso que usted menciona, por ejemplo, yo me dado cuenta que eh, lo que le dan a, a mi hija es, tiene mucho que ver con la lógica y que lo ponen a la ponen mucho a pensar porque no se puede hacer un currículo que vaya acorde por ejemplo con lo que dan los colegios privados mira el currículo es el mismo para todos eh, aquí ahí hay una confusión el los currículo dominicano ejemplo, es no, no, es que el currículo dominicano es el mismo para todos. ¿Y eso es bueno o malo? No, eso es bueno, porque aquí tiene que haber equidad. Entonces, aquí tiene, perdón, aquí tiene que haber equidad. Lo que pasa es que hay una disparidad entre el diseño curricular y la realidad de la escuela pública dominicana. También aquí han jugado con el currículo como le da la gana a cada cual que llega al ministerio. Ahora, en el primer ciclo de primaria, acaban de hacer lo que se llama una readecuación curricular. Siete competencias fundamentales se la fusionaron en tres. Y cuando tú lees lo que se llama un objetivo específico, en términos psicosométricos y en términos semánticos, no tiene ningún sentido. Cuando un maestro quiere medir uno de esos objetivos específicos, le es imposible, porque aquí están inventando e improvisando con la educación y no se están basando en la investigación científica. Tú tienes que saber quién es ese niño. Yo les hago una pregunta a ustedes. Si aquí dimos unas pruebas diagnósticas en tercero y sexto y se diagnosticó que los niños están muy mal, no se debe adecuar un programa curricular a la realidad de ese niño que está mal. Eso es lo lógico. Pues no. Aquí te diseñan un currículo con objetivos que no parten de lo más importante: dónde está el niño ahora, qué sabe, qué no sabe, de qué es capaz y de qué no es capaz. Pero lo más importante es: ¿y la escuela? Yo les pregunto a ustedes. Ustedes saben el efecto que tiene el mobiliario en el aprendizaje. El efecto que tiene la ventilación. Claro, el mi? efecto todo, que claro, tiene todo. la iluminación. El ¿El la tiene eh, Ahí voy. Los baños son letrina. Eso Mira. es lo que hay en su mente. Pobreza, miseria, atraso, analfabetismo. ¿Sale? Mi amigo, escúchame esta pregunta. Yo le voy a decir lo que yo pienso sin querer parecer conspiranoico. Y usted me dirá si estoy exagerando, si estoy en lo correcto o si estoy equivocado. Okay, pero no lo convicciones. ¿eh? No, no es con, sin condicionarlo, es para que él entienda. Sí, se algo. Como un periodista, Míreme ¿no Exacto. Sí, sí, de la talla El, tú. De, yo estoy convencido de que lo que sucede en este país, que para mí no es un país, para que usted sepa, porque quizá usted no, lo, no me ha escuchado decirlo, para mí esto no es un país, esto es un solar y hay gente allá adentro. Para mí, yo creo que este atraso eh, que, que empieza por la educación, porque ahí empieza y termina todo en la educación, este sistema educativo. Atenrisa. Es intencional, creado y generado desde arriba para mantener a una población analfabeta y atrasada como la que tenemos, porque esa es la materia prima de la clase política. O sea, a propósito, estoy mira, mal o es estoy Es una bien? combinación de ambas. Aquí, okay. hay muy, aquí no hay voluntad política para mejorar la educación. Y de lo, sí. a lo que tú te refieres es a esa voluntad política. Te pueden decir que sí. Pero ¿qué pasa? Cuando no tú ves las decisiones que se toman, se contradicen. Y también debo decirte algo más. Aquí hay un alto nivel de impericia en la gestión del Ministerio de Educación. ¿Qué es eso? Impericia. Que no tienen expertise. Eh, la, el nivel de especialización, el okay. nivel de dominio. Ok. Eh, a mí no son expertos en educación escolar. ¿Quiénes dirigen hoy en día el Ministerio de Educación? Rectores y ex vicerectores y ex rectores uh -huh. universitarios. Y es, es malo, eso. Bueno, yo so, él hablaba de algo maravilloso ahorita. Él me preguntaba, y eso no es andragógico. le digo, no. Las universidades se basan en, una, en un enfoque que se llama la andragogía, educación del adulto, que presume que ya el adulto tiene ciertos conocimientos. Uh -huh. o sea la que, educación escolar se basa en la pedagogía. O sea, que en es vez de que eso es re es rector, o rectores, en vez de aportar eh, quizás, actualización, están haciendo lo contrario. Sí, porque es que ellos no conocen. Mira, por ejemplo, ellos llegan al Ministerio de Educación a primero aprender cómo es que operan las cosas. Porque hay que entenderlos a ellos. Sí. Ellos no tienen experiencia sí. en educación sí. escolar. Ay. O sea, ellos llegan, cada cual que llega al ministerio. Un en en este caso, el ministro Ángel Hernández y su equipo. Es un empresario. Yo creo, no pero él es un académico, pero de la educación superior. La de la educación superior, superior claro. O sea, una universidad y un diferente. colegio y una escuela son dos mundos Totalmente diferentes. Entonces, diferente. Diferente. si tú no conoces el problema y tienes que pasarte uno dos años aprendiéndolo, eso no es un servicio público. Tú estás violando la esencia de la ley de función pública 4108. Porque se supone que usted se ocupa una función pública, usted tiene que ser un experto, un especialista claro, en esa función. Entonces, usted tiene un grupo de un equipo del ministro Ángel Hernández que pueden ser muy buenos en educación universitaria, porque todos vienen del mundo universitario. Pero esta gente, ninguna, ni siquiera, ha sido el ministro, no conoce la Juan, escuela pública. Juan, ¿Cuál ha sido ministro? el ministro o secretaria de educación que ha pasado en los últimos 25 años que hemos tenido? Que por lo menos no, se pero, acerque. no, pero pregúntale del 4% para acá. Bueno, yo te, 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 te voy a dar una idea. Te voy a dar una idea. Después del 4%, que hemos tenido aquí? Un abogado, Amarante, un arquitecto, Navarro, un contador, Peña Mirabal. Sí, sí, tuvimos un educador, que fue Fulcar, y ahora tenemos otro, pero no especialista en educación escolar que es Ángel ¿cuál Hernández. Ha sido, ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el mejorcito pues de su es o el menos malo, como lo, 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 lo que sucede es que te digo, hasta ahora ningún ministro ha podido aquí desarrollar la propuesta curricular dominicana Pero lo, como manda. ¿quién ha sido el que más se acerca? Quizá ¿Quién? porque algunos es es que de son más que otros. No, es que tú me estás hablando del no, 4% hablando para de, acá. No, yo, yo aquí pregunto 4% hacia acá. Yo te no, pregunté la de los últimos 30 años para acá. No, aquí tú tuviste Ibelice. Ibelice, Ibelice. Ahora, Jacqueline, Melanio. O sea, sí, Melanio te Paredes. Se acercó un poco. Sí, Melanio Paredes. O sea, ¿qué, ¿qué yo te puedo decir a ti? Acá, desgraciadamente... Melanio fue dirigente de la ADP. Melanio fue dirigente Presidente. de la ADP. Presidente. Es maestro también. Es maestro. fue maestro. No, él es, a nivel académico, es excelente. Sí. O sea, ahora, ¿qué es lo que pasa con el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación también requiere de calidad en la gestión pública. Aquí la gestión pública está en el suelo. Porque es que no respetan ni siquiera las normas. No hay. O sea, aquí tú tuviste tres ministros que ninguno era educador. Llega a Fulcar, pero Fulcar le toca a la gestión del ministerio en una situación anómala. Lo hizo bien. La pandemia. En términos académicos, sí. Ahora, tú tienes que tener algo claro. Por lo menos Fulcar creó un plan estratégico a cuatro años. Pero llega Ángel Hernández y él lo quita. O sea, ¿qué pasa aquí? Aquí no, hay, no continu hay continuidad. Aquí no hay continuidad de las políticas públicas. Los niños de este país y los maestros son conejillos de indias. Cada ministro que llega viene con rango, un invento. Entonces, mira qué pasa con el profesorado. Porque aquí se quejan del profesorado. Pero el profesorado lo que está, te reitero, es como un sujeto aplicando, de. Ex aplicando de ex no, y de experimento. Porque los vuelven locos. Cambiando, cada cada uno ah, que ah, llega Viene con una estrategia un nueva Con una técnica nueva Con ideas personales Como el caso del ministro Ángel Hernández Que te cambia Aquí se pasaron 10 años Evaluando el currículo Para crear nuevos libros de texto Los crean ya finalmente en 2021 Un proceso que empezó en 2017 Y terminó en 2021 que... De repente viene el ministro Y, y él otros? te cambia los libros de texto Porque dice a mí se me prendió un bombillo Yo dije, dije eso, sí? ¿Qué está usted? Yo dije no el ministerio tiene que hacer sus propios libros. Entonces, cuando tú analizas el proceso, el ministerio no hizo ningún libro. Eso, aquí mira, los libros... ¿Y claro, se perdieron esos 10 años? Que... No, no, es que aquí lo que... En educación, señores, miren, aquí eso que él dice, yo no lo veo como una teoría de conspiración. Lo que sucede es que él tiene el derecho, como lo tengo yo, como claro. cualquier pensador crítico, sí. a entender. Pero entonces, si aquí hubiera voluntad de mejorar la educación, no esas cosas no se darían. No Juan. quieren. Quieren gente pobre, Juan. bruta, pariendo. Bueno, lo loco un país ahí. poco educado es, que es muy fácil política. de controlar. Juan, sí. dos preguntas. ¿La tecnología aplicada a la educación es beneficiosa? O ralentiza el proceso de aprendizaje de los niños, sobre todo de los niños. ¿eh? Mira lo que pasa, los y, niños. Y dos, dos preguntitas me las responde ahí. Y lo que plantea Carlos Pimentel, de que usted quería darle un manotazo al Estado con 500 millones de pesos. Mamá, ¿Eso sí, es, pero... es o no es verdad? Oye, ¿Cuál es su posición? ¿Dónde está el expediente? Oye, pasó, Carlos. ¿Dónde, ¿Dónde, está? Juan, ¿Dónde, es ¿dónde está el expediente? Si quien ha sometido a la justicia al Ministerio y al Focán he sido yo. Usted sí, los que están sometidos a la justicia son ellos, no soy yo. Entonces, y Entonces ¿Desde cuándo y cuál caso? Eso, eso lleva un año y van a cada audiencia a aplazarla, pero yo creo que el señor Carlos Pimentel quiso distraer la atención del escándalo que tiene el ministro de Educación ahora mismo por sus contratos con el Inafocam, que a, a todas luces de los expertos son contratos ilegales, porque usted no puede ser funcionario público y a la vez ser proveedor de la misma institución que usted dirige a través de uno de sus institutos. Aquí lo que sucede, señores, es que aquí se maneja el Estado a nivel personal, no a nivel institucional. Man, ¿debe ser funcionarios... destituido el ministro? ¿Perdón? ¿Debe ser destituido Definitivamente. El ministro. el ministro no ha dado pie con bola. El ministro ha tenido cinco acciones totalmente incorrectas. Primero, los dos concursos que ha hecho de oposición docente han cumplido con algo muy importante que se llama los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Sin embargo, se han negado sistemáticamente a todos esos docentes que reprobaron a darles el derecho a la revisión de su prueba aquí no me pueden hablar de que se quemaron que, que reprobaron 40 mil docentes ¿por qué? porque usted no le ha dado el derecho a la revisión aquí se tuvo que hasta que someter a la justicia al ministerio un grupo de técnicos y de docentes para que le dieran el derecho a revisar su prueba yo reprobé déjeme verla número dos las pruebas a nosotros en la asociación dominicana de profesores el departamento encargado admitió que todavía esas pruebas no estaban calibradas psicosométricamente ni semánticamente. O sea, vamos a estar claros, todavía eso está en experimentación. Aquí quien ha reprobado son las universidades, no los maestros que tomaron esas pruebas, porque quienes los forman son las universidades. Y si tú me dices, bueno, que de 60 mil reprobaron 10 mil, pero caballero, tú tuviste el 68% de los docentes que reprobó. Entonces, eso no es el docente Entonces, el problema. Estudiaron aquí, licenciatura en, en educación, educación. todos. En universidades en privadas. En 28 claro. universidades. Entonces, Incluyendo Guapa. Si todas, Soy o sea, en 28 universidades. O sea, aquí quienes están en cuestionamiento son, primero las universidades y segundo el Ministerio de Educación, porque tú no le puedes dar una prueba ¿Cómo a está un jodido docente? con ese panorama que tú nos planteas sobre el perdóneme, 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 ¿y cómo creen es. ustedes está que jodido. está la educación dominicana? Jodido. Aquí jodido. pueden meter mucha propaganda, mucho cuento, mucha publicidad. Pero yo siempre he invitado al presidente de la República, y al ministro de Educación, a que vengan conmigo a un tour por las escuelas públicas, para que vean que no hay de nada. O sea, no me digan a mí que el profesor es el problema porque aquí el profesor no tiene de nada. Es el sistema que... que el... Pero el, el sistema fallando. lo hacen Politico. los funcionarios Politico. públicos porque Politico. las políticas sociales, las políticas socioeducativas, los insumos, los procesos y los sujetos que están en el sistema educativo son regulados por el Estado. Me dejó fuera, me dejó fuera lo de la tecnología. Ahí voy. Fíjate lo que sucede. La inteligencia artificial. Aquí hablaron, no, no, mucho, aquí no. hablaron mucho de las pruebas PISA recientemente sí. como un estandarte, como una referencia de aprendizaje. Déjame explicarte algo. La base de datos de conocimiento sobre evaluación educativa más amplia se llama el proyecto de aprendizaje visible. Y ellos elaboraron un meta análisis de todas las pruebas de aprendizaje a través de la tecnología. Y te explico algo. La tecnología no mejora el aprendizaje. La tecnología es una herramienta. Una herramienta la tecnología y un libro juegan el mismo rol si son bien utilizadas número uno número dos eso depende de algo que se llama perfil cognitivo eso depende de algo que se llama preferencias de aprendizaje y de algo más importante que se llama estilo de aprendizaje no todo el mundo aprende mejor a través de la estimulación sensorial de un equipo ustedes recuerdan a gardner sobre las inteligencias múltiples ocho inteligencias humanas entonces cada uno de ustedes, aunque quizás no lo entiendan como maestros, pero sí como ciudadanos y personas, ustedes todos tienen un estilo de aprendizaje, una preferencia Correcto. de aprendizaje. Eso es genético, eso es biológico. Entonces, usted no puede decir que la tecnología es una solución. La tecnología es una herramienta Apremiento. como lo es un libro, como lo es una pizarra. Inclusive, la tecnología, más que una herramienta útil, si no se utiliza bien, puede ser un distractor del aprendizaje. Porque es que... Mira esto, esta tableta. Si esta tableta no tiene un equipo, una, un programa adecuado a mi edad, a mi perfil cognitivo, a mi estilo cognitivo, a mi nivel real de desarrollo <coughs> cognitivo, yo no voy a poder utilizarla adecuadamente. Entonces, comprar equipos. Hay un libro que se llama El fracaso del programa Una laptop por niño, que fue un hecho, libro. un libro, se llama así, El fracaso del programa Una laptop por niño. Ese libro fue la evaluación al proyecto del catedrático de Harvard, Doctor negroponte que fue que hizo el proyecto un acto por niño en uruguay y en perú y ese libro es el resultado de 10 años de investigación que comparó un niño que se pasó 10 años sin usar la tecnología en la escuela versus aquellos que sí la usaron y al final qué demostró ¿Qué pasó ahí? que los resultados de aprendizaje no eran distintos la educación es una ciencia miren ese libro el fracaso del, del programa unaal acto por niño ¿Por qué el uso de la computadora portátil no mejora el rendimiento académico de los alumnos? Si lo leen, ese libro fue el resultado de 10 años de investigación. Y en Uruguay y en Perú, con ese programa. Entonces, aquí cometieron un error. Aquí le dieron laptops a los niños y tabletas. Pero ¿Y dónde están los Sin programas? Orientación. No, no, ¿y dónde sí. están los y programas? Porque en Internet no, tienen los pobres muchachos. Ni Entonces te dicen Ay, que van a hacer libros digitales. Oh, pero te dicen luego que no, que no tienen la capacidad para no, manejarlo. No, con, ¿con qué data? Muchas gracias Juan por estar aquí, caramba. Muy, Cómo no. Muy buena eh, conversación. Vamos adelante y ojalá sí. que esto mejore. Con estas conversaciones es importante sí. que la ciudadanía entienda que tenemos que retomar la lucha, ya no por el 4% no. para la educación, sino por la calidad del gasto. De ese 4%. Es. Y por la guillotina también. Meter preso unos cuantos que se han robado Arreglar los cuartos de educación. Esto. Súbelo, único baby. Que lo arregla la guillotina. Estás escuchando la opción de la tarde para que el país se exprese.